El acceso a los servicios de la telefonía es expresión de calidad de vida. En Granma, los hombres y mujeres de Tex, en medio del recrudecimiento del bloqueo y enfrentamiento a la COVID, con creatividad y trabajo, lograron sobrecumplir las metas. Lograr el cumplimiento de un número importante de metas que parecían, bueno, al inicio de año bien difíciles de cumplir, y podemos citar, por ejemplo, que se lograron instalar más de 6.700 nuevos servicios de telefonía básica fija, con mucha creatividad de los trabajadores, porque no todos esos servicios se correspondían con inversiones propiamente nominalizadas, es decir, de importación de equipamientos. La informatización de la sociedad recibió beneficios. Se lograron conectar más de 260 entidades, nuevas entidades conectadas a Internet, y más de 450 se logró incremento de la velocidad a las conectividad. Otra de los trabajos importantes que se realizó fue la modernización de 12 radiobases de la telefonía móvil, que se llevó a 4G, y ya en estos momentos Granma cuenta con 5 municipios con cobertura 4G, y bueno, se pretende en este primer cuatrimestre del año llevar a los 8 municipios restantes. La gestión de acercar servicios al cliente en medio de la COVID fue efectiva, acondicionando locales en las comunidades para la realización de contratos. No hemos tenido que salir del barrio. Pienso que este servicio debe de continuar en los demás barrios, porque nos ayuda a no, con lo que estamos viviendo de la pandemia, no salimos del barrio. Más del 20% de la geografía en Granma es montañosa. Allí se ampliaron las posibilidades de la telefonía celular y fija. Aquí hay ejemplos importantes, como es el caso de Bartolomé Mazó, que se trabajó en comunidades como Las Mercedes, que se llevó la cobertura de la telefonía celular 3G. Se trabajó también en la telefonía fija en varias localidades de esta región montañosa, y se inició además un proyecto de llevar la fibra óptica a comunidades de la montaña del municipio de Guisa, que deben tener conclusión en el mes de enero y parte de febrero, y nos permitiría también incrementar servicios en este año. Trabajar con creatividad es empeño de hombres y mujeres de Texas. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.